Bueno, y tenemos, estamos acá con Javier en playa de Solimar, la verdad que pasando muy bien, haciendo una muy buena pesca. No en cantidades industriales la borriqueta, pero alguna está saliendo, mucho peje, algún burel. Acaba de perder uno Javier, muy lindo, muy interesante. Y bueno, y ya saben que el peje es el peje, está más. Pero, una linda burriqueta. Pensé que era un pejerrey. Esta sí está linda, Javier, Tiré cerca, Javier, Bueno, Javier dice que es un pejero acá que hay que tirar cerca. Que muy lejos no está el canal, o sea que yo tiré acá más o menos unos 40 metros lo que tiro siempre. Si me esfuerzo un poquitito, capaz que un poquito más, pero una muy linda burriqueta, como pueden ver. Esta sí está buena. Esta me gusta. ¿Ah? Medianita, burra, linda. Así que bueno. Algún pescador que otro. Están surfeando también. Poca ola, pero bueno, se ve que sí. Y bueno, hay otros pescadores más. Playa del Pinar. Burriqueta. Bueno, y yo sigo acá, pejerreando. Y Javier ahí buscando el loco burel. Con bollita, tiene sus cosas, viste, de pescador viejo ya. Bueno, ese es el lomito negro, el que le gusta a Javier. Estos son los que le gustan a los bureles tuyos. La milanga. Y bueno. Salió la milanga. Y son medianitas, pero comen pa' buena las amigas. ¿Ese peje ahí, Javier? Y bueno, estamos acá. Playa del Pinar. Pesca ahí, sí, pasando muy bien, vamos arriba. Bueno, Javier me trae el plomo, me saca el pescado. Y bueno, trabajo en equipo. Tenemos ahí la pildorita, tu pescado. Y bueno, yo saqué un pejerrey, ¿fue? ¿El pejerrey es el mío? Nunca hago negocio. A ver, qué quilombo. Bueno, ahora vamos a recoger. Pero bueno, pesca ahí, una burriqueta. Y dos pejerrey. Así que bueno, estamos pasando muy pero muy bien, hay muy linda pesca. Así que bueno, vamos arriba, vamos por más. Y bueno, y seguimos acá. Lo agarré de... Era lindo, te dije, para aflojar un satélite de 180 o de 140, creo que de 160. Bueno, anda por ahí. Estamos con satélite porque corrí de temprano. Ya se le podría tranquilamente. Miren ahora cómo está el clima. Mejoró muchísimo. La parte de allá, bueno, ahora cerrazón de este otro lado para el lado de Maldonado. Y bueno. Y siguen saliendo estos muchachos. ¿No? Están grandes algunos. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos por más. Está entretenida la cosa. Y bueno. Seguimos por acá, por la playa del Pinar, como pueden ver en aquella caña, saqué un lindo peje y bueno, y esta aflojó. Vamos a ver qué es lo que traemos. Estamos a dos anzuelos arriba y abajo. Pero parece un peje arriba y abajo otro. Bueno. ¡Asesino! Bueno, no soy Javier pescando, pero bueno, en el peje me defiendo bastante bien. Como pueden ver, es lo que hay. Recién Javier sacó una burrita, pero son chiquitas. Y bueno, y los pejes, como pueden ver, son de muy buen porte. Después el tema qué hacer con ellos. Filete, limpiar, escama, problema familiar. Y bueno, vamos a ver. Pero... son grandes, como pueden ver. Vamos arriba. Estamos en Playa del Pinar. Bueno, estamos acá con Javier, que casi decí que el vecino de al lado le dijo lo de la caña, porque ya yo no puedo estar con todas las cañas. Viene un pejerrey y la anchoa que se lo lastró, decís vos. Oh, ya te han comido varios pejes, igual creo que algunos ya sacaste, así que...
la bajada de caña que tuviste? No, aburriqueta. No, 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 no. Ahí lo tenés por la mitad. Tremendo peje. Y este, el decapitado. La anchoa. Las anchoas están. ¡Puta madre, vos! Están voraces, eh. Bueno, miren cómo quedó. Allá los vecinos le dijeron que viniera a auxiliar, pero realmente después que se lastró el pez, se rajó. Así que bueno, y el otro lindo pejerrey que se te va a ir al agua, eh. Vamos arriba, vamos por más. Y bueno, el depredador sigue. Una burriqueta. Entre tantos peje, alguna burriqueta sale, pero son chicas, eh. No, papaterra. Ah, chiquitita, la papaterra, la brazuca. Así que bueno. Viene saliendo la fritada, Javier. ¿Eh? Ese, la bolsa ahí. Parece ese Germán, vos, ya es una cosa que, realmente, vos. Viven del pescado ustedes ya. Bueno, viene ahí Javier, vamos arriba. Playa del Pinar, hermosa tarde se puso ahora. Ahí va. Seguimos acá. Y seguimos con los pejes. No. No quieren aflojar la burriqueta. Está muy esporádica. Pero bueno. Alguna salió como palife. Y después mucho, mucho peje, así que ya estoy pensando aquí si los voy a regalar. Pero creo que a mi viejo, a Liliana de la Currica. Y capaz que algún otro sale favorecido. Hay mucha gente que le gusta el pejerrey, me gusta mucho, pero ya el tema de filetear pejerrey, no, ya no, ya no estoy para esa. Es más pasarlo al tango, queda muy rico. Con un poquitito de harina y el aceite, no se puede para comer todos los días, pero es un delicioso manjar. Así que bueno, vamos a seguir. Javier está como más fresco que una lechuga. Yo creo que puede estar 3-4 días pescando sin ningún problema. Este es peor que Germán. Vamos arriba. Bueno, yo acabo de perder una linda anchoa o burel o no sé. Llámele H, era linda. Y yo mientras encarnaba la dejé hasta que lastimó. Y bueno, está ahí, está acá en la orilla, Javier, mirala. Ah, qué lindo. Bueno, al fin se te dio con el bollín, Javier, porque ya me tenías con el bollín. Los cataplines. Mejor, ¿eh? Ahí está, como pueden ver, una bollita, una linga y un lindo anzuelo. Esa es la mejor forma. Mustang negro, bueno. Lenguado. Para el lenguado, o sea, pata larga, boca chica. Y bueno, y con eso, estos bichos no te rompen como me pasó a mí, porque yo estoy pescando burriqueta, pejerrey, pero bueno. Recién perdí uno, ahora Javier sacó otro, así que ellos están y mirá. Está como loco, Javier. Ah, hay una cosa que, bueno, me voy. Me voy a preguntar la base, no, entonces. No veo nada. Vamos. Bueno, y tenemos acá a Javo, que está on fire, vino a buscar la anchoa ahora. Le está llevando tanza. Una linda bajada caña mientras hablaba por teléfono. La clavó. ¿Estás con linga ahí? ¿Anzuelo chico? Me está picando la pinza ahora. Bueno. Lo que pasa es que la crucé ahora. Las grandes son las que viajan, ¿ves? Sí, sí, como la que saqué el otro día en Playa Hermosa, ¿sabes qué? ¿Un paseo que? Pero bueno. Ya la otra que sacaste ya estaba arriba del kilo, esta. Decís que está mejor. Es un día todo, ¿eh? Vos decís. A ver, José. Va bien todo, sí. Pero una muy buena bajada de caña, gente, realmente. Esta. Lleva tanza a lo loco la chica. ¿Esta es con la bollita? No, no, se te dio. Hoy de noche ya podés festejar. Con la bollita. Por arriba, Javier. Qué lindo.
Esto ya es una anchoa, Javier. Qué quilombo que hiciste, pará. Ahora ya. Esta. Bueno, está. Se hizo kibebe. La chiquitina empezó a viajar. Y bueno, ahora, como pueden ver, esto me queda más panchoa que paburel, pero bueno, o burelón. Muy lindo. Como dicen, la anchoa empieza a agarrar un color oscuro, sobre todo en el lomo, así que muy buena, Javier. Agarró de pedo. Sí, no, de pedo, pero. Comió para buena, muchachos. Le arrancaste la muela. Bueno, segunda linda, ¿eh? Vamos arriba, bien ahí. Y bueno. No digas más mala palabra, vos, Javier, nos van a censurar, Javier. Te comieron más pejerrey los bureles, pero bueno, están. Él no querés pescar eso. Y bueno, ya tiralo así como está, Javier. Tiralo así como está que termine de comer. Ya está. Pero bueno. No le gusta la cabeza a los bichos estos. No, se comen, le gusta comer la cola. La cola. Y bueno, está. Fetiche de todo el mundo. Así que. Está vivo. Bueno, sí. Está lleno de burelones. O de anchoa, llámenle como quiera. Se puso buena la cosa, ¿eh? Ya hemos pescado tanto pejerrey y cosas chicas que bueno, por lo menos un pescado grande que sirve también de mucha de buena carnada, así que vamos a chivar con ellos, lo estamos buscando. Bueno, gente, casi las 16 horas y estamos limpiando el pescadito. Yo no saqué mucho, como siempre, la cuotita mía siempre muy modesta, pero algún peje salió, cuatro buenas burriquetas. Medianas, ¿eh? Ninguna burriqueta grande, XL. Y bueno, y jabolín, ya vieron que pejerrey, bueno, voy a limpiar porque ya en casa tiene para limpiar un buen ratito. Ya limpió la anchoita que estuvo ahí, ahora después vamos a ver cuando quede. Miren la cabeza de esta anchoa, qué linda que está. Y esa es la otra. ¿Tres sacaste? Tres, ¿no? Ahí hay una, acá hay otra. Tres burelones o anchoa, después los dos kilos. Bueno, eso lo dejamos a gusto del consumidor. Bueno, y ahora vamos a limpiar. Pero realmente quería mostrarles, cambió el agua. Ahora estaba salado y de mañana está salobre. Tirando más a dulce, media vinagrada. Se cortó el pique un poco. Ahí el vecino ha sacado algún peje que otro, pero bueno, estamos tratando de ver si. Pescamos bastante más lejos y bueno, por ahora la pequita siguió como línea de pescado y bueno, si viene alguna cosita más, bien, pero ya queriendo impartir un poquitito la retirada, la pesca ya se hizo. Y bueno, estamos acá con unos desperfectos técnicos. Tuve que acomodar un poquitito la cámara, pero acabó. Tenemos ahí al limpia pescado y bueno. Le pusimos un poquitito de langostino porque realmente no estaba picando, pero bueno, parece que hubiera algún anchoa, algún burero, algo lindo, porque. Bueno, yo no me podía ir sin, aunque sea mi burelón. Es una mega anchoa, pero linda. Comió muy delicado, por eso no cortó. Pero miren, es un burelón. También se sacó tricota, pero bueno, está. Algún peje anda por la vuelta, acá el vecino se sacó 3 o 4 seguidos. Pero nosotros realmente estábamos limpiando el pescado y viendo un poquitito si salía alguno de estos desgraciados. Por suerte se me dio. No es una pesca bebé, pero es una muy buena carnada. Así que peje y burel. Vamos arriba. Y bueno, seguimos por estos lugares. Ahora hay mucha lisa saltando por la vuelta. El burel, bueno, se paseó un poquitito, volvió nuevamente el pejerrey. Que obviamente que anda rajándole a la anchoa.
son muy depredadoras. Y bueno, yo creo que traigo a Lu, si no traigo a Javier también. Mirá, mirá, yo vi que me la había punteado. Mirá, yo vi que, vi la mordida, vos. La picó como un peje y de repente. Y bueno, amigos, otro que le comieron la cola. Realmente está lleno, lleno, lleno. Miren, para que no les mientan, miren que les mentimos, está vivo el amigo todavía. O sea, andan como locos, andan haciendo depredación por todos lados los burel. A la que le puse linga ni la tocan, pero al resto, acá encarnamos con langostita. Y en este tipo de pesca y a veces hace la diferencia. Así que bueno, vamos a ver. En esta también espero que haya algún pescadito. Esperemos que, si es un burel, que sea en esa, porque tenemos una linguita. Vamos arriba. Bueno, amigos, 4:30 de la tarde y apareció el burel, burelito, burelón. Y bueno, y ahora volvieron ellos. Van, vienen. Están jugando a la escondida. Y bueno, lleno de caña. Por ahora, ahora se afirmó solo el peje. Y no mucha cosita más, pero nosotros en breve estamos limpiando el pescado. Nos vamos diciendo, ya se hizo la pesquita, pero mientras tanto, vieron que la vida del pescador es así. El último tiro siempre es el más largo. Uno más, y bueno, vamos arriba, en breve nos vamos. Bueno, amigos, nos estamos marchando acá del pesquero de la playa del Pinar. Realmente un lugar que nunca había venido a pescar. La verdad que mucha, mucha, mucha pesca. Sobre todo, como ya saben, pejerrey en playa es lo que predomina. Después, unas 15 burriquetas entre los dos, pónganle. Y una brótola que pudieron ver. Y después nos dedicamos ya, con la pesquita hecha, a buscar esos maravillosos burelones o anchoitas, como quieran llamarle, anchoas chicas. Que salieron, Javier sacó 3 buenas, yo perdí 2 y saqué 1. Y bueno, pero más allá de la cuota, que lo digo en broma, digo porque no sé de qué cuota estamos hablando, lo importante es salir, pescar y bueno, y que ustedes estén informados de cómo está la costa. En Montevideo mucha, mucha, mucha burriqueta, alguna corvina, como siempre les digo, esporádica. Y alguna brótola de a poquito está apareciendo, así que gente, a estar atentos, porque alguna brótola anda por la vuelta. Así que bueno, este fue el video de hoy, cortito, informativo, un lugar nuevo que la verdad nos gustó mucho y vamos a volver. Y como siempre les decimos, gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.